Sí. Y ya uruguayo, pero coreano. Nacido en Corea, pero ahora nacional. Nacional Corea Sur. Ah, bien. ¿De qué ciudad? Está yo viviendo Incheon. Una fecha que tiene que ver con el torneo de OFI en la que ustedes participan, ¿no? Nómbrame los clubes y hágame el favor de explicarme un poquito el cine. Hoy juega Unión Litoral, el partido de vuelta. En el partido de ida ganó Unión 4-0. Y ahora jugábamos a las 11 y por problema de los jueces se cambió para las 3 de la tarde. Y estamos ahí, vamos a ver. ¿Pero cómo, se juega o no se juega ahora? A las 3 de la tarde, a las 15. ¿Y ahora entonces? Ahora nos vamos y después volvemos porque los jueces de Jun, el consejo quedó de avisarle y aparentemente les había avisado, pero sé que hubo un malentendido. Si te preguntas, ¿qué está haciendo la Intendencia de Paysandú? Trabajamos junto a los prestadores de salud en atención primaria. Gestionamos 7 policlínicas en la ciudad y 11 en el interior. Comenzamos un programa pionero en el país, realizando pesquisas de detección de Alzheimer en todo el departamento. Compromisos cumplidos. Intendencia de Paysandú. La Federación Uruguaya de Taekwondo es una de las federaciones que integra el Comité Olímpico Uruguayo, reconocida por la Secretaría Nacional de Deporte, y internacionalmente participa como tal y con suceso, como medallistas, de Juegos Odesur, Juegos Panamericanos. Hemos participado en algún momento de Juegos Odesur de la Juventud, de Juegos Olímpicos de la Juventud también, en Singapur, Taekwondo participó. Y bueno, y tiene una actividad en varios departamentos del país. En los campeonatos se concentran en la zona litoral. El campeonato emblemático es el Paysandú Open, que Maiko Bota, que fue su gran representante en su momento, fue como deportista con varias medallas Odesur, es el impulsor y actualmente integra la comisión técnica de la federación como coach. Y en esos campeonatos, en el litoral tenemos el Paysandú Open, hay campeonatos emblemáticos en La Valleja, Maldonado y Montevideo. Esta es una de las fechas del campeonato nacional de actividades de la federación y ya tuvimos actividad en Punta del Este, en La Valleja, tocó el turno de Paysandú y posteriormente va a ser en Montevideo las próximas actividades. En septiembre y en noviembre. Nuestro objetivo es seguir que los atletas nuestros sigan mejorando en el ranking de la Federación Mundial y ir paso por paso. Ya estamos a nivel ampliar la base en los Juegos Odesur, o sea, en el nivel de sudamericano y posicionarnos mejor a nivel panamericano para después, con una base, poder apostar a los Juegos Olímpicos. En este campeonato lo que es, estamos ya tecnológicamente nos estamos acercando, o sea, los competidores nuestros trabajan con protectores electrónicos, cabezal electrónico, que el sistema de puntuación es
bastante... Se mide con más precisión. Se mide con más precisión y más cerca de lo que se hace a nivel internacional. Y ya casi estamos al nivel de internacional. Y lo que es de destacar de este campeonato es la participación femenina. O sea, yo por el trabajo que tengo en la organización campeonato, veo los números y el porcentaje de participación femenina en este campeonato está arriba del 35%, que cuando uno lo mira dice 35%, porque no 50 y 50. Pero si vemos lo que es el deporte femenino a nivel internacional, vemos que la participación se dice que anda entre el 6%, o sea, de un 6% del promedio de los deportes. Deportes como puede ser el fútbol, el básquetbol. Y nosotros que estamos en un campeonato importante, ¿no? De la federación, en un 35, nos pone contentos de que, bueno, la participación femenina es importante y sobre todo en las categorías más chicas. Si te preguntas, ¿qué está haciendo la Intendencia de Paysandú? Recuperamos la infraestructura deportiva. Instalamos nuevo piso flotante en el Estadio Cerrado. Mejoramos la cancha del Estadio Artigas. Recuperamos el velódromo. Generamos actividad en el Irene Sosa y en el Camanduli. Acercamos oportunidades de recreación a barrios y al interior. Compromisos cumplidos. Intendencia de Paysandú. Luego bastante tiempo cuando vimos con el tema del proyecto y todos los acuerdos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hoy oficialmente, si se quiere, se da inicio a las obras de remodelación del ex Sinastro, ¿no? En el día de hoy se sacó el cartel de Lucifer Sinastro, el cartel histórico de la década de 40, que ese cartel, la intención es que sea recuperado, y para eso el grupo Astor está trabajando en conjunto con la Intendencia. Iban a plantear un acuerdo, creo, con la UT y otras cosas más para intentar recuperarlo. Paralelamente, la Intendencia la semana que viene inicia con el tema de la fachada del edificio del Cine Astor. Se va a hacer un hidrolavado y reparaciones de lo que haya que hacer. Y en el mismo sentido se está trabajando en estos momentos en un llamado de licitación para el cambio del techo de la sala principal de lo que era el cine. Ese llamado va a ser en los próximos días publicado, y la intención es en un plazo no mayor a los 10 días ya iniciar con las obras del cambio del techo. Y simultáneamente se va a empezar con todo lo que es la demolición de lo que era la antigua discoteca en la parte interior, que se va a realizar por un acuerdo que se ha hecho con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que ellos hagan esos trabajos, ¿no? Es una inversión en total que lleva aproximadamente unos 7 millones de pesos, 5 millones de los cuales son de un concurso, de unos fondos concursables que ganó la Intendencia en un proyecto nacional, y los otros dos los aporta la Intendencia en todo lo que es la parte eléctrica del edificio. Si te preguntas, ¿qué está haciendo la Intendencia de Paysandú? 7 barrios de la ciudad quedarán con nueva infraestructura: desagües de pluviales, cordón cuneta, pavimentación, rampas y alumbrado LED. Ya hicimos Del Pero y la Curtiembre Casa Mole. Este año arrancamos con Solar y Gamundi y El Roble. Compromisos cumplidos. Intendencia de Paysandú. Nombre y su nacionalidad. Y ya uruguayo, pero coreano. Nacido en Corea, pero ahora nacionalizado. Nacional, Corea Sur. ¿De qué ciudad? Está yo viviendo Incheon, cerca de Seúl, ¿no? Cerca de Seúl. ¿En Uruguay cuánto tiempo, profe? Yo vino año 1975, ya 42 años, muchos años, ¿no? Claro. Entonces ya uruguayo, por eso ya también viajando
tiene que sacar un competidor y por eso pasaporte también uruguayo, ¿no? Claro, ¿y cómo fue la tarea de promover este deporte en el Uruguay? Sabemos que en el Oriente es un deporte muy practicado, muy conocido, pero en Uruguay no tanto. Sí, eso fue reciente. Eso como, por eso toda gente pensaba, karateka, porque karate ya mucho como público, ¿no? Mucho sabe, pero taekwondo no, como recién empezando como deporte olímpico. Aparte muchos niños, nenas, todo este femenina también te gusta, entonces ahora mucho avanzando. ¿Cuál es la esencia del taekwondo? ¿Por qué se destaca este deporte específicamente? ¿Cuál es la es además una enseñanza de vida, entiendo yo, ¿no? Además de un deporte concretamente, ¿no? Y también como siempre saludar, tiene que respeto, tiene que como responsabilidad. Como tipo arte marcial, pero y deporte. Entonces ya niño 4 o 5 años, ya quiere patada, quiere saltar, girar, como igual que mirando película, ¿no? Entonces ya empezó, ya 5 o 6 años, ya a todos lados, y te gusta, como. Entonces ya creciendo. Ahora por eso nuestros campeonatos tienen límite hasta 10 años, una categoría, hasta 12, otra categoría, hasta 14 años, otra categoría. Después, ya juvenil, ya 16, 17 años. Después, recién 18 años, ya mayor. Entonces, muchas categorías. Entonces, ya mejor como no lastimar como grupo, porque no mucha diferencia edad, como. Entonces, todo como. Tranquilo. Una clase de taekwondo empieza saludando al profesor, saludando a la bandera y ahí después empieza la clase. Una fecha que tiene que ver con el torneo de OFI en la que ustedes participan. Nómbrenme los clubes y hágame el favor de explicarme un poquito el cine. Hoy juega Unión Litoral, el partido de vuelta. En el partido de ida ganó Unión 4-0. Y ahora jugábamos a las 11 y por problema de los jueces se cambió para las 3 de la tarde. Y estamos ahí, vamos a ver. ¿Pero cómo se juega o no se juega ahora? A las 3 de la tarde, a las 15. ¿Y ahora entonces? Ahora nos vamos y después volvemos porque los jueces de Jun, el consejo quedó de avisarle y aparentemente les había avisado, pero se tuvo un malentendido, entonces lo llamaron y lo fijaron para las 15. Ah, o sea que ahora se retira toda la gente, digamos. Sí, se vinimos, retira, ¿no? Y volvemos todos a las 15. Ajá. ¿Y el equipo que gane hoy, a qué instancia pasa? A semifinales. ¿Semifinales con equipos de afuera de la ciudad de Paysandú? Sí, con equipos de afuera. Está jugando Arachana, de Melo, Nacional de Florida. Ay, los otros son fuera. Bien, bien, ya están en las instancias finales del campeonato, ¿no? Sí. ¿El campeón del año pasado es Unión? El bicampeón salió el año pasado y el año anterior. Tiene un lindo nivel, hay 14 clubes femeninos, afiliado a OFI hay 3. Ahora se va a afiliar la selección sub-16 para competir en campeonato sub-16. Y ajá, se va a hacer una selección porque el resto de los clubes que no tienen no están afiliados, entonces para que puedan participar todas las chiquilinas sub-16 se citó a todas las chiquilinas menos a San Miguel, que entra como cuadro propio. Ahí va, bueno, interesantísimo para la gente, buena información de ver múltiples actividades del fútbol femenino de Paysandú. Bueno, nos vemos a las 3 de la tarde, me dijo. A las 15. ¡Fuera! ¡Fuera!
damn, what is this? That's us. Make it speak as bam when it hits like what? Give it some jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Tell you something crazy when that bass drum bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight, so what? Come on everybody, put the drink down, bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started, man, I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer in NY. Rhymes and good times on the Upper West Side. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just West Side kids. Put it to rest and address that biz. That is us, give me cuffs, I arrest that riff. Everybody get up, if you wanna get down. When they all say yeah, that I'm gonna run it. Keep it at 100 till we end up on the summit. Feel it in my stomach cause I'm getting heavy from it. Just because I need it doesn't mean that I don't want it. I mean the vibe, keep it going strong. End up on a bomb if you happen on a song. Play the record live, keep it clapping from beyond. Bust, I never stress, we just laughing and respond. Like, get up if you're gonna get crazy. We be running on this town, no Jay-Z. Told you that I'm on a whole different level. Opposite of cold, like the home of the devil. Beat up on the road with the pedal to the metal. I'm a rebel when I'm running this track. Check the memo, check my ammo. Always get it live. Jay is on a slide, I got something on the side. No lie, I'll be running when I rise. Always gonna fly, keep it bumping from the sky. If you wanna spaz on a beat, go do it. If you been asleep, show me y'all blew it. Y'all better be ready when that hook come round. If you tryna get up, then you better get down. Yeah, yeah, yeah. If you tryna get up, then you Este año arrancamos, digo, con lo que ya se venía hablando con ONFI, ¿verdad? Por medio de ONFI y Intendencia, estamos trabajando con los chiquilines del Babi Fútbol. La idea es poder abarcar, ¿verdad?, toda la población del Babi Fútbol, pero bueno, estamos hablando de un número importante de chiquilines, ¿verdad?, que son como 2.000 y algo chiquilines que están actualmente participando del Babi Fútbol. Entonces, bueno, en coordinación también con el presidente de acá, Matiauda, además Julio, bueno, y todo el equipo, definimos arrancar con las selecciones. Hoy por hoy hay 5 selecciones del Babi, 4 selecciones masculinas y una femenina, y bueno, con la cual estamos trabajando. Ahora arrancamos con la tercera selección, ¿tá? Ya hemos trabajado con 2 de ellas, que depende cuándo tienen las competencias, tratamos de trabajar para arrancar antes, ¿verdad?, de que vayan a competir. Y bueno, tenemos por un lado toda la parte educativa, que eso estamos haciendo las charlas en Casa de Cultura, ¿verdad?, abarcando todo lo que es alimentación, lesiones, primeros auxilios, entrenamiento, ¿verdad? Y después tenemos la parte de la evaluación en sí, ¿tá?, que eso lo hacemos acá, en el CIAD, que es Centro Integral de Atención al Deportista, bueno, que la verdad que estamos muy contentas por parte del equipo de estar funcionando, y bueno, los chiquilines vienen para acá, hacemos una evaluación médica, una evaluación física, ¿verdad?, para conocer, digo, de qué partimos, si tienen alguna enfermedad, si hay algo que tengamos que evaluar o seguir de otra manera, y bueno, después con la recolección de datos y demás, digo, esto todo lo transmitimos al cuerpo técnico para estar, bueno, en contacto y en pro de lo mejor para los gurises, ¿verdad? Digo, se está trabajando con niños, que digo que siempre recalcamos eso, que no son adultos en miniatura, sino que son niños de los cuales hay que tener determinados detalles, ¿verdad?, y cosas para poder trabajar bien con ellos. Y bueno, pero la verdad que también recalcamos la buena participación, tanto de los padres, del cuerpo técnico, en las charlas, y bueno, y la están de acuerdo, ¿verdad?, y participan, y bueno, eso la verdad que estamos muy contentas con todo ese trabajo. Bueno, la policlínica de obesidad, de trastornos del peso en los niños y adolescentes, eso funciona a nivel del hospital, ¿verdad? Eso es también, es en conjunto, un equipo multidisciplinario, donde participan pediatras, endocrinóloga, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, uh-huh. Y bueno, y nosotras dos.
y estamos nosotras por la parte del deporte. Ahí los chiquilines van derivados de las policlínicas periféricas por sus médicos referencia y de ahí pasan a la policlínica Upitani, ¿sí? Que funciona los miércoles a la mañana en el hospital de Paysandú. Y los chiquilines que entran en ese programa, digo, tienen toda una parte evaluativa, educativa y demás, y la parte de la actividad física la realizan acá en el estadio con María Eugenia, ¿sí? En horarios a contraturno, en la mañana y en la tarde. Y bueno, también digo, es una actividad que también estamos contentas porque digo, si bien es, no es fácil, ¿verdad?, que los chiquilines se adhieran a la actividad física, que se apeguen a todo lo que es el tratamiento. Digo, son niños, son adolescentes que están con el tema del peso y bueno, no es un tema, ¿verdad?, sencillo, pero nosotros, digo, la verdad que hoy por hoy están participando alrededor de 10 chiquilines y digo, ta, capaz que algunos pueden decir 10, no es mucho, pero la verdad que para esta policlínica y para este grupo que se armó, es una cantidad importante porque digo también, o sea, hasta ahora no se ha trabajado de esta manera con los trastornos del peso y bueno, y que concurran 10 gurises, está bueno. Esta policlínica, este grupo es de salud pública, ¿verdad? Es de salud pública en conjunto, bueno, con esta parte que brinda intendencia, ¿tá? Entonces los chiquilines habitualmente, o sea, tienen su médico tratante en su policlínica periférica, su pediatra o su médico de familia tratante, que es el que detecta, ¿verdad?, el trastorno del peso, que también, sí, por supuesto, puede ser que en la familia, bueno, están detectando que hay un tema con el peso, con la alimentación y demás, y lo llevan a la policlínica, lo controla su médico tratante y ahí lo deriva a la policlínica del hospital, a Upitani. Sí, son derivados desde sus médicos de referencia. Si bien digo también, o sea, nosotros si detectamos en algún caso de trastorno del peso, también, o sea, no hay problema, o sea, lo derivamos de acá a Upitani, al centro que funciona en el hospital, ¿verdad? Pero la derivación es así, habitualmente del médico de referencia, el médico tratante, a la policlínica que funciona en el hospital. Estamos abiertos a que, bueno, ojalá se forme un grupo mucho más grande, ¿no? Pero como decía Analia, es un tema muy, hay que tratarlo muy sutilmente, ¿viste? Porque es un tema que cuesta, ya con el tema de la alimentación y bueno, y volver a ayudarse con el ejercicio es un tema complicado, y hay que saberlo tratar. Entonces, la idea sí, obviamente, es que siga creciendo los grupos, tanto el de la mañana como el de la tarde, pero que los chiquilines se enganchen porque, como yo les digo, eso les ayuda a ellos, ¿tá? Ayuda al tratamiento que les hacen allá en el hospital con el seguimiento, y bueno, y el ejercicio físico que también es fundamental para que ellos puedan seguir con ese tratamiento y mejorando. Si te preguntas, ¿qué está haciendo la Intendencia de Paysandú? Recuperamos la infraestructura deportiva, instalamos nuevo piso flotante en el Estadio Cerrado, mejoramos la cancha del Estadio Artigas, recuperamos el velódromo, generamos actividad en el Irene Sosa y en el Camanduli, acercamos oportunidades de recreación a barrios y al interior. Compromisos cumplidos. Intendencia de Paysandú. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe Illy and Fizzle on the track. Friday Flips number 6. Oasis, Wonderwall. Said outside side. We talk my shit about the same. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Such a long way. Build a flame from a flicker. Stood back, claimed youngins, left the framework in cinders. I get it, but to me, there's a difference between us doing the different and abusing tradition. As generations shift, rebuilt it, and we thought gotta be about more than appealing to the core. Couple tall poppies broke glass ceilings for us all. Mine was high profile, some don't feel me anymore. Well, I still love it, and you can find me at the gigs that they're brushing. Their words say that now. Thank you.